En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Hermanos, sean sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la iglesia sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontramos hoy en la palabra de Dios un mensaje diáfano, transparente, muy luminoso para la espiritualidad de las familias y de manera especial para las parejas. Es la espiritualidad conyugal, es la unión de los esposos en Cristo Jesús. Qué hermoso ver hogares que logran vivir esta palabra de Dios a profundidad. Algunos se alarman cuando leen en la carta a los Efesios en el capítulo 5 que las mujeres se deben someter a los maridos como al Señor. Eso hay que leerlo despacio, porque lo que está diciendo la palabra de Dios no es que las mujeres sean sumisas, ni mucho menos que sean esclavas de sus maridos. Y eso debe quitárselo de la cabeza a cualquier marido que ame a la iglesia y que ame a su propia esposa. No está él para dominarla a ella, para esclavizarla y para someterla, sino para santificarla, para engrandecerla, para purificarla, como dice la palabra de Dios hoy, para colocarla ante sí gloriosa. Así como Cristo coloca ante sí gloriosa a la iglesia, el varón debe amar a su esposa y hacer que ella sea la meta de su santificación. Los dos deben santificarse, pero él debe santificarla a ella, porque Cristo entregó la vida por la iglesia para santificarla. Es muy importante que cuando ustedes lean este pasaje de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 a 33, lo hagan con lápiz en mano y puedan subrayar algunas palabras que son importantísimas y sin las cuales el mensaje no queda claro. Como al Señor, así como Cristo, como a Cristo. Y cada vez que dice eso, está diciendo, los hombres deben amar a sus mujeres y entregar su vida por ellas como lo hizo Cristo. Y las mujeres deben someterse a sus maridos como a Cristo. Y el sometimiento de una mujer a Cristo no es un sometimiento esclavizante, es un sometimiento en la fidelidad, es una entrega en el amor. Y la esposa que logra ver en el rostro de su esposo el rostro de Cristo Jesús, ama a su esposo como ama a Cristo. Pero también el esposo que logra ver en su esposa, tenga la edad que ella tenga y tenga las cualidades que tenga o los defectos que tenga también en su vida, y logra ver en ella el rostro de Cristo, la amará totalmente y amará a su esposa, le será fiel, la ayudará a santificarse y amando a su esposa amará a Cristo Jesús. Es que ningún esposo puede pretender amar a Cristo sin amar a su esposa. Y aquel que diga que es muy piadoso, que ama al Señor Jesucristo, que ama a la Santísima Virgen María, pero no ama a su esposa, está mintiendo.
porque el camino del amor a Cristo y del amor a la Santísima Virgen María pasa primero a través del amor a su propia esposa, a quien tiene cerca, a quien ha hecho su propio cuerpo. Y es que dice la carta a los Efesios, amar a su mujer es amarse a sí mismo, amar a su mujer es amar a Cristo. Es bueno que los esposos vuelvan a leer este capítulo 5 de la carta a los Efesios. Allí se fundamenta una espiritualidad y un verdadero amor. Es Cristo el que nos da el modelo del amor y de la entrega fiel y total que deben cumplir los esposos en su vida y en su relación como pareja. Ya no son dos, son uno solo en Cristo Jesús el Señor. Y por eso termina diciendo la palabra de Dios hoy, en una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha dicho, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es ese reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Cómo reina Dios? Y en el Padre Nuestro también nosotros oramos diciendo, venga a nosotros tu reino. Hoy el Señor nos explica, y Él mismo se pregunta, ¿a qué compararé el reino de Dios? Recordemos que el Señor Jesús usa las parábolas, no para definir algo y decir, esto es así, y no se puede mover de ahí, sino que usando la parábola nos da la oportunidad de que nosotros encontremos en esa comparación el centro del mensaje y la médula y lo que Él quiere darnos. Está dándonos Jesús nuestro Señor 2 pequeñas parábolas para explicarnos a qué se parece el reino de los cielos. La primera parábola es la del grano de mostaza. Puede uno contemplar varias cosas, la pequeñez del grano y la dinámica del grano que va creciendo y que se convierte en un arbusto hasta anidar pájaros en sus ramas. Y hay un detalle muy sencillo pero muy importante en esta pequeña parábola. Es un hombre el que toma y siembra en su huerto esta semilla. Eso significa que todos los seres humanos somos sembradores del reino y que el reino se siembra en pequeñas porciones, tiene una dinámica de crecimiento, de expansión y que permite acoger, así como las ramas del arbusto acogen los pájaros que anidan allí. La segunda parábola es la de la levadura. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dice el Señor Jesús. Y dice, se parece a la levadura. Una mujer la toma y la mete dentro de las 3 medidas de harina hasta que todo se fermenta. La levadura no se ve dentro de la masa, no se ve dentro de la harina, pero se va mezclando y silenciosamente va fermentando, va dando sabor y va haciendo crecer la harina. Así como la levadura es el reino, posiblemente no lo podamos tocar y palpar a nuestro alrededor, pero hay una dinámica de crecimiento y de fermentación. La levadura que silenciosamente está presente en la vida, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en nuestra familia y en nuestro trabajo. Gracias, Señor, por traernos la presencia del reino de Dios a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos dices que el reino se parece a la levadura, que lo va fermentando todo y a medida que lo toca, le va dando el sabor y la textura necesaria. Danos la gracia, Señor, de reconocer tu reinado en medio de nosotros. Venga a nosotros tu reino, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.